Bien, vamos con noticias del departamento. Una riña entre combos que se presentó en la cárcel de Santo Domingo dejó 5 reclusos y un guardia heridos. La pelea se presentó en la tarde de ayer con tal intensidad que fue necesario, según dijeron en este penal, utilizar gases para recobrar el orden. Demos una ronda por algunas de las noticias de los municipios antioqueños. Esta era la petición que hacían los afiliados al programa Colombia Mayor en el corregimiento Puerto Venus de Nariño. No se justifica que el gobierno haga esta injusticia con nosotros, los discapacitados, los enfermos, que no podemos movernos por sí mismos, de tener que venir a la cabecera a cobrar el subsidio. Hoy, 140 afiliados ya no tienen que viajar 4 horas hasta el área urbana para reclamar el subsidio. Se han logrado hacer algunos contactos, tanto con los líderes de Ghana como con nuestros asesores en Colombia Mayor, y hemos logrado, felizmente, que nuestros adultos mayores de Puerto Venus puedan tener su sitio en efecti, donde seguir cobrando su subsidio. En total son 740 adultos mayores afiliados en todo el municipio. En Puerto Berrío la presencia de un caimán tiene en vilo a la comunidad. Al parecer el animal se convirtió en un espectáculo para la población y algunos inescrupulosos han decidido lanzar animales vivos para ver cómo son devorados. Lo grabate. Se puede observar que el caimán está en un área en donde confluye mucha comunidad, en donde hay viviendas, en donde hay personas. Y es una situación que de verdad es peligrosa y trae un riesgo asociado a la presencia de esta especie en una zona que se podría decir doméstica. En diferentes opiniones tratamos de comunicarnos con la administración del municipio para conocer posibles soluciones, pero no hubo respuesta.